Lo mismo para José Miguel Camacho, del Partido Socialista, es diputado por Toledo. Bienvenido, José Miguel, a Parlamento. Le damos la bienvenida también a Segundo González, de Podemos, diputado por Asturias, en su caso. Bienvenido, Segundo, al programa. Y Luis Salvador, diputado por Granada, en este caso, de Ciudadanos. Un placer estar aquí. Muy buenas. Bienvenidos a los cuatro. Acabamos de ver el material que les entregan en eso que llamamos el kit del diputado, que incluye también un reglamento del Congreso y una constitución. No les voy a hacer, tranquilos, ninguna pregunta tipo trivial parlamentario, pero ¿les ha dado tiempo ya leerlo? ¿Conocen ya, se han familiarizado ya con las normas de la Cámara? Sí, la verdad que es nuestra obligación. Y en principio, además, como ahora en estos días se está hablando tanto sobre fundamentalmente el tema de la constitución de los grupos parlamentarios, pues evidentemente, aunque sea solamente por curiosidad, pues saber qué es lo que dice el reglamento ese tema, evidentemente sobre otros muchos. Y yo recomiendo, no solamente a los que son parlamentarios, a los que somos en este caso, sino a la gente que tenga la posibilidad de leerse las normas, que tanto se habla en los medios de comunicación, bueno, pues ahí están las normas escritas a las que nos tenemos que atener todos. Ha habido un artículo que se ha hecho muy famoso estos días, ¿no? Que es el artículo 23 del reglamento de la Cámara, que habla de los grupos parlamentarios y de los requisitos que tienen que tener para constituirse, ¿eh? Pero yo creo que esto es verdad que es simbólico, pero es verdad que es muy importante, más en los tiempos en los que estamos, que se entregue un reglamento y una constitución a cada diputado y diputada. Lo digo porque son las reglas del juego, esas reglas y esas perspectivas que muchas veces pierden. Lo digo porque la constitución del 78 es lo que nos ha unido a todos los españoles en estos treinta y tantos años, donde nuestro país ha progresado tanto y se han hecho tantas cosas. Y lo digo porque ese espíritu es precisamente el que está invocando el Partido Popular para ese gran acuerdo que estamos pidiendo para continuar el crecimiento económico y la lucha contra la crisis y la creación de empleo, que entendemos que es lo que importa a nuestro país. Pero, en definitiva, me parece simbólico y me parece importante que se tenga una constitución y un reglamento. Bueno, decimos que los cuatro tienen en común que se estrenan en el Congreso, aunque algunos de ustedes no son unos recién llegados a esto de la política. Por ejemplo, Luis, voy con usted. Usted ha sido senador en anteriores legislaturas y además por el Partido Socialista. Muy distinta, así en una primera impresión, bueno, la vida parlamentaria en el Congreso, en el Senado. Bueno, en primer lugar, la vida parlamentaria son las Cortes Generales, o sea, por tanto, tienen similitudes. Yo quería quedarme antes también primero con lo del tema de la entrega de la Constitución y del reglamento, que precisamente ahora hay que leérselo todo el mundo. Si antes se lo tenía que saber por obligación y porque ahora hay que saber cuáles son las reglas para poder acometerlas, ahora también por las circunstancias nuevas que se están dando lo hacen todavía muchísimo aconsejable. Estamos en una legislatura completamente diferente y Ciudadanos es un partido que, igual que le sucede a Podemos, que no existía en el marco nacional antes, y antes todo el mundo estaba en el PP o estaba en el PSOE. Por tanto, es un partido donde tenemos muy claro qué es lo que nos une, y es tratar de evitar la división entre españoles, buscar consensos, diálogos, regenerar la vida política, luchar contra la corrupción y aplicar el sentido común a la política. Y por eso en este momento estamos ante una legislatura histórica que hay que tratarla desde ese marco de la Constitución para, con ese espíritu del 78, llegar a acuerdos de reformas muy importantes para nuestro país. Y una legislatura de cambios, cambios, se está repitiendo muchísimo estos días también, diálogo, pero de momento, Segundo, vosotros en Podemos os habéis quedado sin formar los cuatro grupos parlamentarios que queríais formar. ¿Decepcionados? No, la verdad es que no. Hemos demostrado con el grupo de grupos que hemos constituido que de alguna manera estamos por delante de ese bloqueo que han impuesto el resto de partidos, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Creemos que esta forma de configurar este grupo de grupos responde mejor a lo que se votó este 20 de diciembre, lo que es una unión fraternal entre los pueblos de nuestro país, que están necesaria a día de hoy. Referencia a lo que comentabais antes, creo que es muy interesante que en este kit del diputado se incluya esta constitución y este reglamento, porque hay que conocerlos, pero no olvidemos también que es cuestión de voluntad política cambiarlos, sobre, especialmente la constitución, y creemos que hay una mayoría que en este país que quiere una reforma constitucional, y tendremos que trabajar en ella en esta legislatura. Diálogo, diálogo, eso es una de las palabras que más se están repitiendo en estos primeros días de arranque de la legislatura. También fue el eje del discurso de Patxi López en sus primeras palabras como presidente de las Cortes. ¿En qué va a quedar esto? ¿En una declaración de intenciones o de verdad va a haber acuerdos que permitan
que les dice su olfato político, que arranque la legislatura? Estamos obligados a entendernos. Yo creo que lo que nos han dicho precisamente los ciudadanos el pasado día 20 de diciembre es: pónganse ustedes de acuerdo, hablen, dialoguen y lleguen a los acuerdos que este país necesita. Eso es lo que nos han mandatado el día 20 de diciembre y, por lo tanto, a partir de ahí es lo que tenemos que hacer. Me decía antes, no sé cuál de mis compañeros de tertulia, legislatura histórica. Yo espero y confío en que no sea histórica por lo breve, sino que sea histórica realmente por lo que representa y por los cambios que necesita este país llevar adelante. En eso es en lo que queremos trabajar, en un gobierno de progreso para este país, un gobierno de cambio con respecto a todo lo que se había hecho durante estos últimos 4 años y, por lo tanto, solucionar los problemas de los ciudadanos, que para lo que nos han puesto en el Congreso. Yo estoy de acuerdo en que los ciudadanos nos han pedido que nos entendamos, y desde el minuto en que se conocen los resultados de las elecciones se ve un panorama donde los ciudadanos nos han lanzado un mandato: poneros de acuerdo. Y en eso estamos. Desde el Partido Popular hemos ofrecido precisamente un gran pacto, Partido Socialista y Ciudadanos, para hacer un gobierno estable que pueda acometer todas estas reformas que se necesitan en nuestro país y que pueda seguir en la senda del crecimiento y la creación de empleo que se viene demostrando en estos 2 últimos años con el gobierno del Partido Popular, que recordemos ha sido el que ha ganado las elecciones, porque así lo han dicho ciudadanos democráticamente en las urnas, y además con mucha diferencia sobre el segundo y sobre el resto. Bien, pues es el que tiene que encabezar este gobierno con un gran acuerdo con Ciudadanos y con Partido Socialista para seguir en esa senda de crecimiento. Se ha crecido en los 2 últimos años 1.200.000 empleos, y eso es lo que necesita nuestro país. Pero claro, nos estamos encontrando con un Partido Socialista que desde el minuto uno dice no al diálogo con el Partido Popular, y no lo entendemos, porque en muchos sitios de Europa, que es lo habitual, que haya estos grandes pactos en beneficio del interés general de los países, está en Holanda, está en Suecia, está en Alemania, está en Finlandia, y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, aquí desde el minuto uno, el señor Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, entendemos que por interés personal, anteponiendo su interés personal al interés general de los ciudadanos, ha dicho que no al Partido Popular. ¿Y por qué no? Pero ahí hay que tener en cuenta. ¿Por qué no? Yo creo que eso no, que tener en cuenta, no es de razón. Lo entienden los españoles y ni entienden tampoco, y termino. Esa invitación a formar gobierno del Partido Popular va para el PSOE, que es el partido que, bueno, con cuyos votos esa mayoría sería posible, pero también es una tiende la mano a Ciudadanos, pero con ustedes solos no llegan. Bueno, en primer lugar, lo que han dicho las urnas es lo que querían los españoles, y querían que nadie tuviera fácil formar gobierno, pero al mismo tiempo querían que arrancar una legislatura para realizar las reformas que ellos estaban pidiendo. Algo que no es anecdótico ha sido cómo se ha conformado la mesa del Congreso, y se ha hecho desde un gran acuerdo para poder hacerlo, pero tuvo que ser Ciudadanos el que tuviera que hablar por un lado con el PSOE, después ir a hablar con el PP, después volver a ir a hablar con el PSOE, porque entre ellos tenían roto el diálogo, algo que no tiene en ese sentido ningún tipo algo verosímil o algo que sea realmente acertado, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos también desde Ciudadanos, aparte de que tenemos que arrancar la legislatura, que es lo que nos han pedido, y sobre todo ponernos de acuerdo desde el espíritu del 78 para acometer las reformas que necesita nuestro país? Que lo que en este momento tienen que demostrar también el Partido Popular y el Partido Socialista es la altura de miras para entender que eso que están diciendo los dos, hay que iniciar la legislatura, que hay que hacer las reformas y ponerse de acuerdo en ellas, se puede hacer con ellos en el gobierno o no. Lo digo porque, claro, si yo digo que hay que hacer reformas y que queremos diálogo, pero solamente en base a que yo sea el que tenga el gobierno, pero no estaría dispuesto a que otro lo tuviera, pues entonces no sería realmente puro, ¿no? Entonces, lo que queremos es que ese debate tiene que ser totalmente puro y totalmente sincero, y luego cada uno ser absolutamente realista del mosaico que le ofrece a los españoles. Hay que presentar un proyecto creíble dentro de ese marco del 78 y no una amalgama, o sea, que pueda ser de difícil lectura. Bueno, una de las posibilidades para formar el gobierno pasa por las manos sí o sí de Podemos. Ustedes no han conseguido formar los 4 grupos parlamentarios que querían en el Congreso. Escuchábamos a Pablo Iglesias decir que era un requisito imprescindible para llegar a futuros entendimientos con el PSOE. ¿Eso no ha ocurrido? ¿Se mantiene o están dispuestos ustedes a seguir negociando? A ver si es posible llegar a algún tipo de acuerdo. Yo creo que los ciudadanos este 20 de diciembre han votado cambio. Y ese cambio es un cambio también a nivel político y a nivel económico. No vale solo que la economía crezca para unos pocos, la economía tiene que crecer para todos. Ayer salió un informe de Intermon Oxfam que decía que España es el país donde más ha incrementado la desigualdad durante los años de la crisis, donde el 1% de la población tiene más riqueza del 80%, y un país en el que campan sus anchas a corrupción. Creemos que la ciudadanía quiere un cambio con esto que ha sucedido, y no quiere que los partidos nuevos seamos bisagra de lo viejo. No quiere que los partidos nuevos, que como señalaba Ciudadanos anteriormente, hagamos de bisagra entre PP y PSOE, sino que
realmente nos hemos dado con esa voluntad de cambiar lo que había antes por una nueva forma de hacer política, una forma de hacer política que acerque mucho más un consenso que ya había anteriormente en la calle y que, bueno, yo que vengo de los movimientos sociales, del 15M, de participar en estos movimientos, ya sabíamos que esto era un consenso en la calle y este consenso ahora hay que llevarlo a las instituciones y para eso nos han votado, para dialogar, pero para dialogar en favor del cambio, no en hacer de bisagra ante lo viejo. Insisto con la pregunta. Podemos antes fijaba como requisito imprescindible para entendimientos con el PSOE los cuatro grupos parlamentarios. Eso no ha sido posible formarlo. Ahora, en esas negociaciones que suponemos está manteniendo Podemos con el PSOE, ¿mantienen como requisito imprescindible un referéndum en Cataluña? Bueno, ¿o eso también es negociable? Creemos que hay diferentes cuestiones que hay que poner encima de la mesa, no solamente el referéndum. También estamos hablando de leyes que combatan precisamente la desigualdad, por eso apuntamos antes estos datos, y también de leyes que acaben con la corrupción, como puede ser la ley de puertas, para acabar con las puertas giratorias. Creemos que la solución del referéndum en Cataluña, el derecho a decidir, es la única solución posible. Nosotros no hemos escuchado una alternativa a esta propuesta nuestra. Nosotros estamos esperando que el Partido Socialista nos diga, no estamos de acuerdo con esto, por lo tanto proponemos esto, pero no escuchamos ninguna solución alternativa y creemos que hasta ahora esa es la única solución de sentido común y que representa también lo que se ha votado este 20 de diciembre, que es Cataluña quiere poder decidir. Pero es que ese es el gran problema en el que estamos enfrentados en este momento, es que ellos definen que Cataluña es la que tiene que decidir, nosotros entendemos que al formar Cataluña parte del Estado que se llama España, son los españoles los que tienen que decidir, porque si no podríamos entrar también en referéndum de provincias sobre comunidades, sobre de pueblos, sobre provincias, y eso no tendría ese sentido, o sea, ningún tipo de razón, ¿no? Aquí en esta legislatura, que es una legislatura absolutamente fundamental, lo que hay que ponerse de acuerdo es cómo solucionar el paro de larga duración, el empleo de los jóvenes, el darle un impulso a la economía, pero sobre el cambio del modelo productivo de verdad, el cómo reducir la desigualdad, todo eso estamos de acuerdo, y sobre todo recuperar las clases medias, porque es el mayor síntoma de que las cosas van bien en nuestro país. Pero por eso queremos apelar al sentido común, tanto del Partido Popular y del Partido Socialista, pero no por entender que somos bisagras de ellos, como ha dicho Podemos, sino por entender que nos tenemos que poner de acuerdo todos aquellos que tengamos un patrón común y que entendamos que no se puede trocear España. Uno de los grandes problemas que tiene Podemos es su composición interna. Ellos lo han dicho, querían cuatro grupos. ¿Por qué? Porque tienen cuatro grupos internos con visiones totalmente diferentes y varias de ellas son nacionalistas. Entonces, ahora que quieran anteponer una agenda social, pero esa otra agenda territorial la tienen detrás. Y el Partido Socialista tiene que saber también que si está intentando cerrar algún acuerdo, pues eso lo tiene también en la mochila. Y por tanto, seremos todos responsables de lo que hagamos en este sentido con nuestros. José Miguel, ¿ustedes cerrarían algún tipo de acuerdo con Podemos bajo esa premisa, que los catalanes puedan decidir sobre su futuro? Evidentemente, lo hemos dicho ya públicamente muchas veces. Y nosotros no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con ningún partido que plantee un referéndum en Cataluña. En ese sentido, creo que es una postura clara. Hemos puesto encima de la mesa, decía ahora el representante de Podemos, que no había ninguna alternativa al tema del referéndum en Cataluña. Sí la hay, la hemos puesto encima de la mesa, que es la reforma de la Constitución, que España se convierta en un Estado federal, lo hemos dicho por activa y por pasiva, y que todos, incluidos los catalanes, tengan la posibilidad de votar esa modificación. Yo creo que por ahí es por donde podemos llegar a un entendimiento. Pero decía antes sobre la propuesta que planteaba el Grupo Popular sobre llegar a un acuerdo, que no queremos sentarnos a dialogar con el PP, con el Partido Popular. Bueno, yo he oído esta mañana, sin ir más lejos, el señor Rajoy hablar de que no es el momento de imposiciones y sí de diálogo. Y yo puedo estar de acuerdo con ese planteamiento, efectivamente, no es el momento de imposiciones y sí de dialogar, pero claro, dicho por una persona que ha presidido el gobierno de este país durante cuatro años, donde no ha llegado a ningún tipo de diálogo con la oposición y lo que ha hecho ha sido imponer una serie de reformas en este país que han ido en contra de precisamente de la gente que peor lo está pasando, pues nos parece lo más operativo. En cualquier caso, siempre hemos dicho, no de ahora, sino de antes de las elecciones, que nosotros no podríamos llegar nunca a un acuerdo con el Partido Popular porque estamos en contra de las políticas que ha llevado adelante en este país, y ahora plantea el presidente del gobierno en funciones, el señor Rajoy, para llegar a un acuerdo que nos podemos entender en política exterior, en cuestiones antiterroristas, en cuestiones relacionadas, en definitiva, con cosas que no afectan directamente al ciudadano en el día a día. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, la gente que peor lo está pasando en este país, y que sin embargo el Partido Popular, el señor Rajoy, no quiere ni hablar de la reforma de la ley, reforma laboral, ni tampoco quiere hablar nada sobre la ley Mordaza, no quiere hablar nada de la ley de educación. Sobre una reforma...
constitucional, Carlos Carón, sobre una reforma constitucional que facilitara, no lo sé, tal vez un acercamiento entre el PP y el PSOE, de eso sí que estaría dispuesto a hablar el Partido Popular, bueno, una reforma constitucional que satisfaciera a parte de las formaciones catalanas. Ya hemos dicho que hay cosas que se puede dialogar, como una reforma constitucional en las cosas que haya que reformar. Pero ¿que diera un trato diferencial a Cataluña? ¿Eso estarían dispuestos a hablarlo? No, nosotros entendemos que todos los españoles somos iguales, estemos en el territorio que estemos. Y lo que no puede hacer el Partido Socialista es la ambigüedad calculada que tiene intentando pactar y buscar pactar con Podemos, que está proponiendo un referéndum que es ilegal en Cataluña, intentando pactar también con Esquerra Republicana. Lo que ha pasado en el Senado es una auténtica vergüenza, es un descalabro, es una barbaridad que el Partido Socialista ceda senadores a partidos que quieran romper España y cuya primera iniciativa en el Senado va precisamente en esa dirección. Se refiere a los dos senadores que PSOE ha cedido, a Esquerra y a... Bueno, eso es una barbaridad y todos sabemos que los votantes socialistas, la inmensa mayoría, yo tengo muchos amigos votantes socialistas que están indignados con esto, no comprenden a su secretario general, los cargos públicos, el presidente de Extremadura, el presidente de Aragón, los cargos públicos que están saliendo del Partido Socialista indignados porque el partido está roto, porque hay un secretario general que es el señor Sánchez dispuesto a pactar con quien sea para ser presidente y salvar su cabeza política. Esto no lo entienden los españoles, ni ha sido el mandato de los españoles. Se decía, es que Rajoy no ha dialogado, eso no es cierto, se ha dialogado en todo momento durante estos 4 años. Y el Congreso de los Diputados es fiel testigo de ese diálogo, de esa enmienda, de todo ese parlamentarismo que se ha hecho. Por supuesto que se pueden hacer muchas más cosas y se tiende la mano al diálogo, pero hombre, no digamos que es que aquí, en este país, en nuestro país, en los últimos años no se ha avanzado, se ha luchado contra la crisis, se ha crecido en más que en ningún sitio del mundo desarrollado, y esto lo dicen el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, y esto lo dice toda Europa. Se está creciendo cerca del 3% y se han creado 1.200.000 empleos. ¿Cómo que aquí se ha beneficiado unos pocos? De eso nada. Aquí se ha beneficiado el interés general del país con el gobierno del Partido Popular. Ahora es Fitur, estamos creciendo a nivel tremendo en materia turística, creando empleo. Hombre, nosotros pedimos seguir en esa senda y seguir con la Constitución, con el espíritu del 78 y con la cordura, con los movimientos del Partido Socialista y el señor Sánchez. Segundo, ¿qué ve más fácil en este momento? ¿Un entendimiento con el PSOE o que se repitan las elecciones? Pues no sé, va a depender mucho del talante que tenga el PSOE. Nosotros tenemos el problema de que vemos que el PSOE hace un día una cosa en el Senado, otro día hace la contraria en el Congreso, vemos que un día Pedro Sánchez dice Portugal, luego dice Alemania, en referencia a cómo gobiernan en cada país, y nosotros querríamos que ahora encontrarnos con un Pedro Sánchez y un Partido Socialista dispuesto a escuchar y a dialogar, y no solamente escucharnos a nosotros, sino escuchar lo que se votó el 20 de diciembre. Ayer fue el 30 aniversario de la muerte de Tierno Galván, y lo comentaba con una compañera que hoy en día Tierno Galván se parece mucho más a Manuela Carmena que a Pedro Sánchez, y bueno, ya no dijo Miguel Carmona, ¿no? Misma pregunta para terminar, José Miguel, ¿qué ve más fácil? ¿Un entendimiento con el PSOE, con Podemos, perdón, o que se repitan las elecciones? Yo creo que estamos empezando ahora ese diálogo. Yo creo que no es el momento de eslogan, de que si el PSOE hace una cosa en el Senado, otra contraria en el Congreso. No se trata de eso. Se trata de que ahora es cuando nos tenemos que sentar a hablar, a dialogar, a llegar a acuerdos. ¿Se han dado algún plazo para llegar a acuerdos? ¿Cuándo podemos estar asistiendo a la primera sesión de investidura? Los que están establecidos en la ley, en la primera sesión de investidura, evidentemente será el presidente del Congreso, una vez que el rey ya le dé la instrucción de a quién propone. A partir de ahí empieza a contar un plazo que sí que está establecido y que está muy tasado, que son 2 meses lo que hay para llegar a un acuerdo y un entendimiento. Por lo tanto, tiempo hay para que lleguemos a ese acuerdo en el que todos nos sentamos cómodos, y sobre todo, no es ya cuestión de que nos sentamos cómodos los partidos políticos, evidentemente, sino donde podamos llegar a acuerdos que solucionen los problemas que tienen los ciudadanos. Desde aquí decirles que muchas gracias por acompañarnos en el debate de Parlamento. Ha sido un placer y les invitamos a repetir cuando les apetezca. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy mal.